Gabriel Cuadros desde el Festival Internacional Cervantino para Ibero 99 con algunas recomendaciones si es que vienen a esta bellísima ciudad de Guanajuato. Una es lo que ocurre en los callejones en cuanto a la música, están las clásicas estudiantinas, pero además la música local y los músicos aprovechan para presumir lo que hacen con todo el turismo, van y se ponen aprovechando cualquier rincón de Guanajuato para enseñarnos y tocar durante largas horas. Otra de las cosas importantes son las compañías teatrales invitadas, tanto las del Estadio Nuevo León y como Japón, así como de otros países que están presentándose en los principales lugares de la ciudad. Vamos a ver qué están haciendo en otro rincón de Guanajuato. Amigos, muy buenas tardes, qué bueno que nos están sintonizando y si esto les llegó a partir de Twitter o por un video que ustedes no querían ver, bueno, pues lo siento, pero nos encontramos ya con el señor Dolores González, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo está, señor Dolores? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. El día de hoy estamos haciendo una encuesta bastante importante, ya que pocas personas se preguntan en realidad si es verdad o es falso el mito de que el pípila tiene en la mano una alcachofa. Señor, ¿usted había escuchado este mito? Sí, tiene su mechón, pues bueno, es un cupo de mechón. Muy bien, bueno, pues es justamente lo que se puede confundir con una alcachofa. Dicen que él era fanático precisamente de este vegetal o verdura, no estoy seguro que sea, pero qué interesante, ¿no? Una alcachofa en la mano de todo un héroe, hecho de piedra y de ¿cuántos metros? ¿10 metros? ¿Cuánto? ¿10 metros mide el pípila? Sí, tiene poquito más. ¿Usted sabe cuál es el nombre real del pípila? No lo sé. Nadie lo sabe, ese es precisamente lo que enaltece el mito de que el pípila, señores, sostiene una alcachofa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sostenía una maldita alcachofa o no? Aquí mi querido Dolores dice que sí. Sí, tiene su alcachofa en la mano. Ahí está, amigos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, señor Dolores. Ándale pues, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ahí está, amigos, una alcachofa en la mano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Casarín y les voy a platicar un poquito de otras opciones para hacer aquí en el Festival Cervantino que no necesariamente tienen que ver con teatro, con danza o con música clásica. La música electrónica también juega un papel importante dentro de este festival. Por ejemplo, el día de hoy por la noche, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, va a presentarse un espectáculo de música electrónica alemana. También estarán por ahí algunas bandas desde el otro lado del mundo. También, si lo suyo no es la electrónica, pueden darse una vuelta, estará presentándose por ejemplo el Gran Silencio desde Nuevo León, que es uno de los estados invitados, es el estado invitado a esta edición del festival. Bueno, sigan acompañándonos en estos videos de Ibero 90.9 aquí en el Festival Cervantino.